hombres fueron asesinados a tiros la noche del domingo en el cantón Salitre, provincia del Guayas. Durante la balacera, dos personas más resultaron heridas. Veamos el desenlace de esta información. Un cruce de balas alteró el ambiente de diversión que se vivía en la playa del cantón Salitre, provincia del Guayas, la noche de este domingo. Durante el tiroteo, dos personas perdieron la vida. Hoy a aproximadamente 4:45 de la noche, se tuvo conocimiento que en el sector de la playita aquí del cantón Salitre se había realizado un enfrentamiento, un tiroteo, en el cual resultaron dos personas fallecidas y dos heridos con gravedad, que han sido trasladados hasta casas asistenciales en la ciudad de Guayaquil. En la balacera, dos personas más resultaron heridas y permanecen con resguardo policial en casas de salud. Al parecer, todo habría empezado por una riña mientras ingerían licor. Entrada, presumiblemente, ingreso de proyectiles de bala. Luego del crimen, la DINASEC se puso en movimiento y realizó varias diligencias investigativas, logrando retener a dos sujetos. Por parte de Policía Nacional, la DINASED está investigando el hecho de sangre. Al momento se están haciendo todas las pericias de criminalística y los trabajos de campo de investigación de campo. Uno de los fallecidos fue identificado como Cristian Solís, de 26 años. Trabajaba como guardia en una empresa. Deja dos hijos en la orfandad y a su esposa en estado de gestación. Su progenitora pide justicia. Nos enteramos de que había un herido y salimos a ver, pero no sabía que era mi hijo. Hay un Dios que hace justicia y yo dejo todo en manos de Dios. ¿Quién habría disparado? No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Informó Jorge Salazar.